Por cierto, ayer la secretaria de Seguridad Pública del municipio de Puebla anunció que en las zonas donde hay altos índices delictivos, sobre todo en el tema del asalto a transeúnte, del asalto a comercio, por ejemplo, reconoció que el centro histórico hoy está en esta dinámica, van a desplegar 100 policías y 30 patrullas que van a tener una vigilancia 24/7, es decir, permanente, desde la 11 Norte Sur hasta el Boulevard 5 de Mayo, desde la 17 Poniente Oriente hasta la 18 Poniente Oriente. Es la zona a la que hoy se le denomina blindaje centro histórico. Es un operativo, es una acción para tratar de bajar, para tratar de reducir la incidencia delictiva en este amplio y concurrido cuadro de la ciudad de Puebla. En la 11 Norte Sur hasta Boulevard 5 de Mayo. En la 17 Poniente Oriente, es decir, donde está el Carmen, el Parque del Carmen, en fin, hasta la 18 Poniente Oriente. Los ciudadanos van a poder identificar a estos elementos de la zona blindaje centro histórico con un brazalete que lleva la leyenda blindaje. Este último, este nombre hace referencia finalmente a que son policías adscritos a esta zona de la ciudad. De hecho, le pusieron a todo el operativo blindaje 488, simplemente porque 488 es el número de años que tiene la ciudad de Puebla. Este programa entra en vigor a partir de la última semana de noviembre y de manera permanente. Y bueno, se busca medir si la presencia de un mayor número de policías inhibe los temas vinculados a la delincuencia.